llevamos todo lo que son delitos tanto económicos como delitos que se hacen a través de las nuevas tecnologías de la red, estafas que son normales pero que se hacen a través de las nuevas tecnologías, y luego estafas que se hacen como todos los días, lo que son timos, lo que son cualquier otro tipo de estafa. Somos un grupo pequeño, hay 5 policías, un oficial de policía y yo, que soy el inspector, jefe de grupo. Nuestro trabajo es un trabajo de oficina y de campo. Es una formación que requiere unos cursos de especialización y requiere luego una práctica para dar un soporte al funcionario, de tener una seguridad de que lo que está plasmando en un informe, en una diligencia o en cualquier tipo de escrito ante un juzgado, es exactamente lo que nos están diciendo las tecnologías, ya sea cuando, por ejemplo, se pide una IP, hay que saber explicar muy bien en un juzgado lo que es una IP. Nosotros vemos un parte de ocurrencias por la mañana y vemos todas las denuncias que se han puesto en 24 horas. Lo primero que hacemos, como en un hospital, un triaje. Entonces miramos la gravedad y luego la eficacia que podemos tener en investigar cada una de las pequeñas o grandes estafas que entran cada día. Una vez que se sacan las denuncias que son objeto de ser investigadas por parte de este grupo de investigación, hacemos un pequeño briefing, una pequeña reunión con el jefe, determinamos cuál es objeto de ser asignado al funcionario. Se llega un momento también que muchas veces consultas, sigues consultando ese mismo sistema y resulta que esa denuncia tiene relación con otras denuncias en otras plantillas. Si vemos que en esa denuncia no se ha aportado el 100% de la documentación que se debería de haber aportado, se contacta con la víctima y se le hace saber que la mayoría de veces se tiene que personar por aquí para aportar copias de esa documentación que es necesaria para poder avanzar en la investigación. El 80% de nuestro trabajo es un trabajo que hay que acceder a fuentes. Hay fuentes que accedemos directamente con los recursos policiales, con oficios policiales, a las empresas, a las entidades bancarias, y otras que necesitamos autorizaciones judiciales. Lo primero que se hace siempre es solicitar a través del conducto reglamentario la información que va a requerir a posteriori un estudio, un análisis, y está con los malos. Si estamos hablando de cámaras, tal y como pasa un hecho delictivo y ha ocurrido, pues, por ejemplo, una persona que ha mandado un producto, que le han mandado un dinero en correo, pero el dinero no ha llegado, pues tenemos que pedir a correo que nos mande las imágenes. Pues es un trabajo que hay que hacerlo inmediatamente. Entonces es un perecedero para nosotros, que tenemos que hacerlo cuanto antes posible. Una vez que ya se ha hecho ese trabajo, que tiene que ser en el momento, porque si pasa, perdemos esa información. Lo demás, ¿qué es lo que es? Pues tenemos que pedir una IP, pues hay que hacer un oficio al juzgado para que el juez nos autorice acceder a una IP. ¿Que tiene que ser una entidad bancaria quien ha abierto una cuenta? Pues la mayoría de las cuentas de las entidades bancarias, lo único que necesitamos nosotros es un oficio policial, en el cual explicamos la víctima, el tipo de delito y los datos que necesitamos para empezar a investigar quién hay detrás de esa cuenta bancaria o quién hay detrás de una línea de teléfono con la cual se ha hecho el delito. Obviamente nuestra disciplina, lo que son las estafas, los delitos tecnológicos, requiere muchísimo más trabajo detrás de un ordenador, detrás de un teléfono o tirando de las fuentes, ¿sabes?, públicas, semipúblicas o privadas, a lo mejor es un 80%. Ahora, luego hay trabajo de campo, no solo para las detenciones. Una vez que nosotros ya hemos esclarecido, sabemos quién es la persona que ha hecho el delito, preparamos todo lo que es la operación para ir a la detención. ¡Policía! ¡Policía!
sino que también hay que hacer un trabajo de campo, pues para ver la zona donde viven, si realmente esa persona es pues una persona interpuesta, que no se puede explotar esa información hasta estar seguro que la persona, por ejemplo, titular de una cuenta, realmente es esa persona y no es una tercera persona. Entonces requiere hacer seguimientos, requiere hacer esperas, requiere hacer verificaciones en domicilios, requiere a veces de un tipo de delito esperar que nos contesten las entidades bancarias para ver qué operativa hay en esas cuentas y ver si pertenece a una persona física o no. Solicitar información a las entidades bancarias, a otros tipos de entidades. Lo que pasa es que es cierto que hay más o menos un 10% de trabajo de campo. Está claro que siempre nos gusta que nos dé un poquito el aire, ¿no? El trabajo de oficina es lo que tiene. No lo voy a llamar trabajo desagradable, pero hay que hacerlo. Estamos en una brigada o en un grupo que es delitos tecnológicos y el tanto por ciento es eso, papeles, oficio, comunicaciones a las entidades, como hemos dicho, y el resto es en la calle. Pandemia que ha ocurrido, que se han hecho muchísimas cuentas online. Entonces, toda la operativa que se hace online, que no es como toda la vida que había que ir a los bancos, ha relajado lo que son las medidas de seguridad de quién hay detrás de esa persona. Entonces, todo lo que se hace desde casa, los malos se han dado cuenta que no hay que ir a las oficinas porque lo ha impedido la pandemia, los confinamientos. ¿Y qué ha ocurrido? Que se han disparado los tipos de delitos en los cuales no solo lo hacen desde casa, sino que además lo hacen usurpando la identidad de terceras personas, que para nosotros en un principio son investigados, es decir, son malos, pero luego realmente son víctimas. Y eso se ha incrementado, los delitos económicos y tecnológicos, la pandemia, más de un 600%, y obviamente ha colapsado a todos los grupos de investigación de esta disciplina, de delitos económicos y tecnológicos de España. No ha dado tiempo pues a hacer lo que es un aumento del personal y de la capacidad de investigar, porque siempre nosotros, por los medios que son escasos, vamos un poquito detrás de los delincuentes. El problema que tiene todo lo jugado es la masificación, que ese 600% que he hablado hace que sea imposible poder estar al día con todo el trabajo que hay sin que prescriban las investigaciones, sin que prescriban las causas y que haya una eficacia y una eficiencia a nivel policial y judicial. Vamos a ver, hay estafas que son las que más se dan siempre, son de pequeñas cantidades, son estafas que se hacen cuando las personas compran por internet productos o contratan servicios, y sobre todo por la pandemia, lo que más se ha dado ahora, que todo el mundo tiene que estar en casa, también los delincuentes tienen que estar en casa, y cuestiones que antes se hacían en la calle, en las tiendas, ahora se hacen desde los domicilios. Entonces siempre son pequeñas compras que hacemos a una persona o a una empresa y que luego es un fraude, no llega el producto y se ha hecho una transferencia, de esas son las que más se dan realmente. Luego ya tenemos las típicas que son un negocio, un lugar comercial que pide a los proveedores un producto, y entonces los malos entran por medio, se hacen pasar por esas empresas y las transferencias van a terceras personas que no son los suministradores. Hay otro tipo de delitos que son de los auténticos profesionales, los hackers, que esos son delitos de grandes cuantías, que a través de lo que todo el mundo conoce más o menos como es el phishing, accede a las bancas electrónicas, se hacen prácticamente con todas las claves y contraseñas, cambian todos los márgenes y se hacen transferencias enormes de las cuentas de las víctimas pues a las cuentas suyas, que pueden estar en España, pueden estar en el extranjero, pueden estar con personas simuladas, pueden estar a su nombre, pero que realmente esa investigación y ese tipo de delincuente es el que más nos dificulta la investigación y su posterior detención.
Hay muchos perfiles, es decir, hay auténticos profesionales que son organizaciones criminales o grupos criminales, los cuales unos están en España y otros están fuera de España, puede estar en Europa, pero también puede estar en Sudamérica o puede estar en Asia. Entonces ahí hay un reparto de funciones, hay personas que preparan páginas prácticamente perfectas, tienen grandes conocimientos en informática. ¿Y qué es lo que hacen? Pues preparar determinadas estructuras para que una persona, creyendo que está, por ejemplo, en una página de una tienda que vende material deportivo, esté comprando y dando todos sus datos, y realmente detrás no está esa tienda, nunca le va a llegar el producto, pero ya ha dado muchas veces sus clave y contraseñas, otras veces su dirección, su tarjeta, su fecha de caducidad, el código de control que hay por detrás, la dirección física, y todos esos datos los utilizan, ¿para qué? Para no estafarlo a él, esos datos se cogen, sino para estafar a terceras personas y ellos ser el destino donde llega la policía cuando empezamos una investigación. Se hacen páginas clonadas de Amazon. Entonces, ¿qué problema hay? Que normalmente el que crea una cuenta en Amazon y compra productos sabe que ya hay datos que están memorizados dentro. Pero ellos preparan unas páginas que son idénticas a las de Amazon, nos llegan unos correos electrónicos, o nos llegan unos WhatsApp, o nos llegan unos SMS, o nos puede llegar incluso una llamada telefónica diciendo que Amazon tiene que implementar la medida de seguridad porque ha sufrido un hackeo. ¿Qué nos piden? Pues introducir otra vez la tarjeta, o introducir la clave y la contraseña, realmente que es lo que quiere nuestro password. El phishing que todos conocemos, que es el delito que yo estoy explicando ahora mismo, ese delito es con PH. ¿Por qué es con PH? Porque es de password hacking. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hackear el password. Y lo único que necesitan es que nosotros pinchemos a un enlace que ya de repente, en ese enlace que pone Amazon.com, por ejemplo, tal y como pinchamos, cambia lo que es la URL y ya estamos en manos de esta organización criminal, que han preparado páginas muy buenas. Obviamente, todos sabemos que a través del teléfono se está haciendo una doble verificación para terminar de perfeccionar lo que son este tipo de estafa o este tipo de compra, vamos a poner, que luego es una estafa. Pero ellos ya se han buscado toda la estructura. ¿Y para qué? Para incluso en el momento que tienen los datos de la persona, no hacen una estafa, tengo tus datos y lo dejo durmiendo, y ahora lo que tengo que hacer es un clonado de tus tarjetas, una portabilidad de tu tarjeta, las SMS de los teléfonos móviles. Entonces, si son personas que tienen altos conocimientos, no tienen prisa por llegar a vaciar una cuenta que a nosotros aquí en Ceuta se nos han dado de 30, 40, 50, 60 mil euros y la han vaciado en 2 días, pero a lo mejor el phishing previo viene de hace un mes. Con los programas informatizados que mandan correo electrónico a 10.000, 15.000, 20.000 personas, con que solo un 1% caigan les es suficiente. Y es algo complejo de investigar porque muchas veces lo que son estas organizaciones están radicadas en el extranjero y cuesta mucho. Si son pequeñas cantidades, todo lo que baje de 10.000, todo, pueden ser 30 euros, 300 euros, 3.000 euros, no hay una efectividad a nivel policía judicial, llámese Interpol, llámese Europol, para poder investigar, para poder ceder datos, para poder esclarecer. Hay mucha dificultad, porque no todos los países tenemos exactamente para los delitos menores las mismas penas, incluso en algunas son multas y en otras son cárcel. Entonces, requiere eso, requiere una doble traducción, eso tiene un coste humano y también tiene un coste económico y prácticamente es ineficaz. A mí me da sobre todo pena los abueletes. Date cuenta que en el año del confinamiento ellos han estado muy limitados en el tema del trato con los familiares. Ya subió bastante el tema de las estafas, los mensajes SMS y eso. Entonces, sobre todo te da pena por ellos. Son más vulnerables. Tú lees una denuncia y no. No lo mismo cuando tienes a la víctima delante. No transmite lo mismo el leer lo que le sucede a esa persona que te lo cuente ella. Siempre están los casos de, evidentemente, las personas que son las más vulnerables, las que se le engaña más fácil, sobre todo personas mayores que suelen vivir solas, que a día de hoy pues se intentan defender un poquito más con las nuevas tecnologías, pero no tienen a nadie. Hay gente que le estafan a lo mejor 2, 3, 4 mil euros y no le supone nada,
y hay gente que a mediados de mes le estafan 50 euros y a lo mejor con esos 50 euros es lo que tienen para pasar el resto del mes. Entonces, cuando tenemos la ocasión de hablar con esa persona cara a cara, si te llega a, te llega un poquito. Lo que hay que hacer siempre, o es muy aconsejable, es separar la vida profesional de la vida personal. Pero claro, siempre hay casos en los que cuando llegas a tu casa, a tu pareja, siempre le comentas, pues mira, ha habido tal denuncia, esta persona, y siempre, claro, es como te comentaba antes, siempre empatizas un poquito con ella. Recuerdo uno que lo llamamos Operación Planeta, ¿vale? Consistió en varios, creo que concretamente fueron cuatro ex trabajadores de la editorial Planeta, que ya tenían una lista de clientes aquí en Ceuta, pues ya no eran trabajadores de ellos, se hicieron pasar y estafaron a, creo que fueron cuatro personas. Hicimos la investigación técnica y lograron detener a las cuatro personas. Uno creo que fue en Madrid, otro en Barcelona y dos en Málaga. Y sobre todo estafaron a cuatro personas mayores. Las estafas de alquileres se dan muchísimo con los alquileres vacacionales, aunque han bajado los alquileres por no poder movernos, pero sí se dan muchísimos. Hay víctimas, pues sí, de todos los que viajan a la zona de Andalucía, al sur de Andalucía, a la zona de Cataluña, a la zona del Levante, y realmente se hace muchas veces entre lo que son particulares, y cuando llegan a disfrutar el apartamento, realmente a veces ni existe el apartamento. Tenemos bastante alta la efectividad, se esclarecen muchísimos delitos, se mandan a plantilla y se hacen las detenciones, porque al fin y al cabo son los delincuentes de toda la vida, son los delincuentes que en un mercadillo antiguamente pues te estaban vendiendo un vídeo y ese vídeo venía vacío, pero ahora no puede salir, ahora no hay mercadillo, entonces ahora no hay grandes aglomeraciones de personas, ahora no pueden hacer los típicos hurtos que antes hacían, y entre comillas se han reconvertido. Luego tenemos por la parte de tecnológico, lo que más se nos está dando son los delitos en los cuales entran los menores, porque tienen las nuevas plataformas de Instagram, de Telegram, y empiezan a mandarse contenido que por ser pequeños no se dan cuenta lo que les puede perjudicar en un futuro. Estamos hablando del novio con la novia, que se mandan fotos y luego rompen la relación y esas fotos se distribuyen. Entonces ya son tipos de delitos que requieren una investigación técnica, que muchos son menores e incluso algunos no tienen responsabilidad criminal, pero sí requieren un trabajo honesto para esclarecer y reconducir a esas personas. Prácticamente el 95% de todos los delitos informáticos necesitan una investigación técnica, y toda investigación técnica se requiere siempre una IP de conexión y la persona que en ese momento ha tenido esa conexión y que tiene contratado, ya sea fijo o ya sea móvil, un acceso a internet. En lo que son los delitos tecnológicos se nos da muchísimo lo que es de pornografía infantil, no nosotros en Ceuta, en general, a toda España. Para eso hay organizaciones que se dedican, que son no gubernamentales, que se dedican a investigar con muchísimo dinero privado lo que son las plataformas, las empresas o los soportes, que de una forma encriptada, ya sea la Darknet o ya sea a veces en páginas relativamente fácil de acceder, trafican con los menores. Una vez que lo ponen en conocimiento de las autoridades de cualquier parte del mundo, porque estos son organizaciones a nivel mundial, que no son a nivel nacional, pues se mandan a las comisarías generales. La Comisaría General de Policía Judicial analiza, solicita las IP, es decir, qué persona de España está accediendo para descargarse o para luego enviar ese contenido, y una vez que los tiene, si por ejemplo una IP salta en Ceuta, nos lo mandan a nosotros y nosotros finalizamos esa investigación. Hay que ver quién vive en ese domicilio, hay que pedir con autorización judicial qué persona tiene esa IP a su nombre, qué persona a través de un teléfono móvil está haciendo una descarga o está reenviando contenido pedófilo. Y nosotros, primero es el trabajo de campo de solicitar al juez qué persona hay, una vez que tenemos la persona, porque el domicilio obviamente con la IP ya no viene normalmente, si no lo solicitamos también, hacemos trabajo de campo, a ver si entra, a ver si sale, qué entorno hay, porque a veces sabemos que es un domicilio, pero pueden vivir varias personas, pueden vivir hijos, pueden vivir amigos. Entonces ese trabajo se necesita, porque una vez que se hace la entrada y registro con comisión judicial, ahí ya se levanta toda la, por decirlo, la sorpresa, y todo lo que no se tenga investigado procesalmente, muy raro que tenga una condena.
La efectividad que hemos tenido de lo que ha llegado tiene dos sentidos o dos dificultades. La primera, en la entrada, bastante alta, las investigaciones han salido bien, pero luego viene todo el soporte electrónico que hay que periciar. Y eso, con las medidas de seguridad que toman hoy en día, trabajan muchísimo en la nube, no siempre es fácil poder demostrar judicialmente que una persona es la que ha colgado en la nube y que además esa persona que ha colgado en la nube es la que nosotros hemos detenido. Porque en la IP siempre sale el titular de una línea, en las viviendas los titulares de la línea suelen ser los padres, padre o la madre, y muchas veces luego está hecho por los hijos. Y luego a nivel judicial tenemos todavía una ley de enjuiciamiento criminal que no se ha adaptado a los nuevos tiempos. Entonces, prácticamente si leemos la ley de enjuiciamiento criminal, en ningún sitio sale IP. Cuando todos en el lenguaje de una investigación y cuando se judicializa, la IP es lo más fundamental que hay para poder, al final, demostrar que una persona ha accedido a un contenido pedófilo. Hoy en día todo el mundo sabe perfectamente lo que es una matrícula de un vehículo, y hoy en día todo el mundo sabe que su matrícula del vehículo identifica al vehículo y al titular del vehículo, y todo el mundo sabe que si con un vehículo atropella a alguien, muy rápido va a llegar la policía a su casa. Entonces, eso está ya aceptado, y en las bases informáticas policiales, prácticamente en todas y de todos los cuerpos policiales, se tiene un acceso directo a esa información. En cambio, si hablamos de las IPs, sabiendo un policía que desde una IP hay un contenido pedófilo, necesita una autorización judicial para que la empresa diga qué IP es, simplemente qué número es, y una vez que tiene eso, tenemos esa IP, que es un número, que es como tener el número de matrícula. Entonces, toda la facilidad que se tiene a la hora de investigar los delitos de toda la vida, como puede ser un vehículo, que hoy en día todos van con matrícula, pero hace 100 años no, pues nosotros necesitamos años para que policialmente y judicialmente sea fácil, cuando se sabe que se está cometiendo con una IP un delito, directamente entrar en un archivo policial que está totalmente fiscalizado, la investigación que hacemos, y sacar qué titular detrás hay, qué domicilio hay, y en un periodo corto solicitar una entrada de registro y poder finalizar la investigación. Mínimo un mes se va en lo que le he explicado de solicitar, hay que judicializar, hay que explicar el delito, hay que dar todos los motivos por los cuales se tienen que acceder a esos números. Entonces, el saber una IP y el saber quién está manejando esa IP, no estamos accediendo a conversaciones. Por ejemplo, en el tráfico de drogas, las autorizaciones judiciales para pinchar teléfonos de personas investigadas es una cosa que se pide, que se entiende y que se concede. Y antes de finalizar una intervención, se puede tener el teléfono intervenido una semana, dos semanas o un mes. En cambio, para los delitos tecnológicos, hoy en día es casi ineficaz. Es muy difícil que se conceda. Y al final tenemos que hacer otro tipo de investigación que es más larga, con un trabajo de campo. ¿Y qué es lo que hace? Que grupos tan pequeños, al final, eficacia la pierda.